Bienvenido al poderoso mensaje de la Palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Padre mío, llegar hasta tu casa, Señor amado. Y nos da la oportunidad, Señor amado, de poder adorarte, de poder exaltar, Padre mío, tu nombre a través de las alabanzas, Señor amado. A través, Padre mío, de los cánticos, Padre mío, de nuestras palmas, Señor amado, de nuestra disposición del corazón, Padre amado. Señor, y ahora, Padre mío, queremos recibir tu palabra, Padre celestial. Que tu palabra, Señor amado, esa que es viva y eficaz, Señor amado, que penetra hasta lo profundo de nuestra alma, Señor amado, y escudriña, Señor amado, los profundos de nuestros corazones, Padre amado. Queremos que esa palabra hoy sea, Padre mío, como bálsamo a nuestra vida, Señor amado, edificando nuestros corazones, Padre celestial, Señor amado, y llevándonos al lugar donde tú quieres llevarnos, Padre amado. Te agradecemos por esta oportunidad y disponemos nuestros corazones a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, iglesia. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da en esta noche de estar en su casa y la oportunidad que me da de poder hoy traer la palabra. El estudio que hemos estado viniendo aprendiendo desde enero, febrero, básicamente. Ya hemos estado viniendo aprendiendo una serie de estudios a través de diferentes clases que hemos recibido. Y durante estos pasados meses hemos estado estudiando acerca del tabernáculo y vamos a seguir estudiando un poco más acerca del tabernáculo judío, donde es la morada de Dios con Israel. Es interesante saber de que el tabernáculo tiene un significado y tenía un propósito, y era donde Dios moraba con Israel, y ahí era donde Dios se encontraba con ellos. Y hemos estudiado un enfoque especial hacia nuestros corazones. Y en todo este tiempo pasado hemos estudiado temas como corazones rotos, lazos rotos, nuevos comienzos, corazones estériles, corazones preparados y corazones que se acercan al altar. Fue el último que estudiamos. Y hoy vamos a continuar el estudio bajo el tema corazones ardientes. Ahora bien, antes de comenzar con el tema, quisiera hacer un repaso por un momento sobre algunos conceptos que tenemos que estar claros en nuestra mente para poder entrar al momento del estudio de esta noche y poder entrar de lleno al tema de esta noche. Y el enfoque principal de lo que vamos a hablar es el tabernáculo. Y ahí ustedes van a ver una gráfica del tabernáculo de Israel. Hermano, hay muchas gráficas, esa es una de ellas. La idea no es si era esa en particular o no, la idea es el concepto del tabernáculo, que lo tengamos claro en nuestra mente. Y veamos cómo eran sus dimensiones, cómo era establecido y qué es lo que había dentro de lo que se llama el tabernáculo. Y lo que estamos viendo, el tabernáculo es todo eso, incluyendo todas las paredes a los lados. Y lo que está dentro, eso es lo que se llama como el tabernáculo en general. Dentro del tabernáculo hay diferentes áreas que vamos a estar estudiando, que algunas ya las hemos estudiado y hoy vamos a seguir estudiando hoy algunas y en el futuro las otras áreas. Ahora bien, ese tabernáculo es una tienda de campaña básicamente y era totalmente portátil. Tenía que ser así porque Israel todavía no era un país establecido. Era un país que estaba moviéndose por 40 años en el desierto y todavía no había, se había establecido como una nación. Entonces era necesario que este tabernáculo sea algo que cuando ellos decidieran moverse, pudieran llevárselo con él. Por eso tenía que ser totalmente portátil. Era uno de los métodos que Dios usó para enseñar al pueblo de Israel en la antigüedad. ¿Por qué? Porque el tabernáculo tiene muchos simbolismos. Hay muchas cosas que se hacen en el tabernáculo donde Dios quería enseñar al pueblo las razones por la que existía. Recuerde que Dios quería tener intimidad con Dios, estar con ellos, con el pueblo de Israel. Entonces se establece el tabernáculo
Y a través de ello, del tabernáculo, Dios quería enseñar a su pueblo Israel algunos conceptos que necesitábamos el hombre saber. Pero hay algo interesante, que todo el tabernáculo señalaba al Hijo de Dios. Eso se le conoce como un tipo. Todo lo que hay en el tabernáculo, muchas de las cosas que hay en el tabernáculo, reflejan, apuntan hacia el Mesías, hacia el Hijo de Dios. Claro, en aquel momento ellos no lo entendían, pero todo tenía un significado que apuntaba hacia Cristo. Lo interesante es que cuando Cristo viene y se hace hombre, cumple con toda esa tipología que existía en el tabernáculo y se hace una realidad en él. Entonces, cuando conocemos lo que incluye el tabernáculo, sus partes, y vemos qué representaba eso en Cristo, eso trae riqueza, eso trae gusto cuando leemos la palabra, porque ya no la leemos sin conocer, ahora la leemos con un conocimiento claro de qué significaba y hacia qué apuntaba y cómo en Cristo se cumple eso. Ahora, el tabernáculo era la morada de Jehová, el Dios de Israel. Fíjese que en Éxodo 25, versículo 8, Dios lo establece claramente cuando Él dijo: y hará un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Fíjese que es Dios mismo el que le está diciendo al pueblo, en este caso a Moisés, que ellos tenían que hacer un santuario para ¿quién? Para Él. Dios quería un lugar con el pueblo, junto con el pueblo, para habitar en medio de ellos. Y esto es interesante porque quizás lo leemos así rápido y decimos, bueno, ¿por qué? Sí, es interesante porque aquí hay un principio claro. Es que Dios quiere tener relación con el hombre. Entonces, es que no podemos estar mirando a Dios de lejos. Es que Dios nunca ha estado de lejos con el hombre. Dios siempre ha querido estar cerca. Y para que podamos entenderlo y para que el pueblo en aquel momento lo pudiera entender, entonces Dios establece un santuario y le dice: van a hacer este santuario para mí porque yo voy a habitar en medio de ellos. Interesante. Cuando Dios dice que va a habitar, es un presente constante. No es que lo voy a visitar allí. No es que cuando en los días de fiesta me voy a aparecer, estamos juntos un ratito, disfrutamos y después me voy y luego entonces ustedes se quedan con su rollo ahí. No, es que era una presencia constante de Dios junto al pueblo de Él. Y eso es un principio claro, hermanos, para nosotros. Es el mismo Dios. El mismo Dios de Israel sigue siendo el mismo Dios de nosotros. La misma relación que Dios quería tener con Israel es la misma relación que tiene que querer con nosotros, que quiere tener con nosotros. Una relación constante, habitar en medio de nosotros en cada momento. Así que el tabernáculo tiene un significado especial porque allí es la habitación de Dios, la morada de Dios en el pueblo. Ahora bien, el tabernáculo no duró para siempre. Llegó un momento que Israel se estableció. Llegó un momento que Israel se estableció como nación y ya dejó de vagar por el desierto y ya no necesitaban estar quitando y montando el tabernáculo portátil. Entonces, ¿qué se hizo? Se levantó un templo y fue el templo de Salomón. Y cuando ya el tabernáculo no existía o no estuvo más, entonces la Biblia dice que Jehová vino a habitar ¿en dónde? En el tabernáculo templo de Salomón. ¿Dónde vemos eso? Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo del 3 al 6, dice: y Salomón dijo: bendito sea Jehová Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con la boca a David mi padre, diciendo: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel.
Ahí vemos claramente cómo se establece claramente que ahora la presencia de Dios, esa relación que Dios, esa morada de Dios con el pueblo, ahora se transfiere al templo de Salomón. Interesante que Dios es quien establece eso. Dios es quien lo determina y Dios es quien toma la decisión de decirle al pueblo en dónde quiere establecerse. Así que el tabernáculo es la revelación de la verdad. El tabernáculo es la revelación de la verdad. ¿Por qué? Porque fue hecho para enseñar la verdad espiritual al pueblo. En su construcción, Dios mismo fue el que el arquitecto del mismo. Pero es interesante lo que acabo de decirle a su mente, porque el tabernáculo fue hecho para enseñar la verdad. ¿Qué verdad teníamos que aprender? ¿Qué verdad tenía que aprender el hombre? Primero tenía que aprender una verdad de que, la que acabo de decir, de que Dios quería habitar y tenía que tener relación con el hombre. Ahora, para que eso se haga una realidad, el hombre tenía que saber algo, que el hombre pecó y que estaba separado de Dios. Y que para que él pueda tener una relación con Dios nuevamente, tenía que venir y ofrecer un sacrificio. Había que derramar sangre para justificar o perdonar el pecado del hombre. Entonces, esa es cada sacrificio, cada área del que el tabernáculo tenía, significaba algo y enseñaba algo al pueblo. El lavatorio en la parte de afuera tenía un significado también, donde teníamos que lavarlo, donde es el agua, donde nos purifica, donde nos santifica. O sea, hay cantidad de cosas que están ahí que enseñan una verdad en ese tabernáculo. Entonces vamos a ver que el tabernáculo tenía varias divisiones. Y vamos a ver la gráfica que viene ahora, donde hay varias divisiones. Primero, fíjense que alrededor, como vimos en la anterior, tiene una, está cercado, ¿ok? Está cercado todo el tabernáculo. Y en la parte del frente tiene una puerta principal. Es la única puerta principal de acceso al tabernáculo, es ahí en su pantalla, le quedaría su mano derecha, en la parte donde se entra al tabernáculo. Bien, cuando se entra al tabernáculo, esa primera área que está ahí se conoce como el atrio. Y ahí en el atrio hay dos cosas muy importantes. Primero está el altar de bronce y también está la fuente de bronce o el lavacro. Lo primero que usted está viendo es el altar y luego viene el lavacro en la parte de atrás. Esa es la primera área dentro del tabernáculo. Luego de eso viene entonces, usted va a ver un lugar más pequeño, ya como una caseta cerrada, donde ahí entonces dentro de ese salón hay dos salones. El primer salón es el lugar santo, donde en ese lugar santo hay tres cosas ahí adentro. Está el candelabro, cuando usted entra a su mano izquierda, está la mesa de los panes de la proposición a su mano derecha, y de frente, antes de entrar al otro salón, está el altar del incienso. Esas son las tres cosas que se encuentran en esa área donde se conoce como el lugar santo. Luego de eso, más adelante hay una división, una cortina que divide el lugar santo del lugar santísimo. Es más pequeño el lugar santísimo, y dentro de ese lugar, el lugar santísimo, lo único que se encuentra es el arca del pacto. Dentro de ese arca del pacto hay una serie de cosas dentro que la vamos a estudiar más adelante en su tiempo. No la vamos a discutir ahora porque no viene en relación a lo que vamos a hablar ahora, pero más adelante sí la vamos a estudiar. Así que ya hemos, dentro del tabernáculo, ya hemos estudiado la sección del atrio, que es la sección de afuera, ya la hemos estudiado y cuál es el significado de la misma, y no voy a entrar entonces en detalles sobre eso, sino que vamos directamente a entrar al lugar santo, que es lo que nos corresponde en esta hora. El lugar santo, ese lugar santo es el centro de servicio y comunión, es un lugar especial. Todo el tabernáculo es especial, pero eso es un lugar especial, más especial que los otros. En el lugar santo podemos descubrir el privilegio, hermano, de servir y el gozo de la comunión en la presencia de Dios. Ese es el lugar.
donde vamos a poder experimentar ese privilegio de poder servir a Dios, de poder ministrar delante de la presencia de Dios, de poder hacer algo en la presencia de Dios. Es el servicio. Pero también con eso vamos a experimentar el gozo de tener esa comunión con Dios en ese lugar. Así que ese lugar es interesante, pero hay un detalle, que no todo el mundo puede entrar a ese lugar. Solamente los sacerdotes eran los que podían entrar a ese lugar y nadie más. Los sacerdotes eran los únicos que estaban aprobados para poder entrar a ese lugar y nadie más. Ahora bien, en el atrio del tabernáculo, en la parte de afuera, ahí era la zona donde se llevaban a cabo los sacrificios. Ahí era la zona donde todo el pueblo venía y entregaba su sacrificio y lo hacía, y el pueblo podía entrar. Era la única área de acceso al pueblo para presentar sus ofrendas o sacrificio a Dios. Entonces, de esa manera, estar en el atrio para el pueblo, estar en el atrio significaba para el pueblo estar en la presencia de Dios. Cuando el pueblo entraba al atrio, ellos entendían que estaban entrando a la presencia de Dios en aquel en ese lugar. Ellos sabían que la presencia de Dios estaba ahí. Pero más sin embargo, fíjense que está en la parte de afuera, al descubierto, y solamente hay dos simbolismos en esa parte de afuera. Pero al pueblo no se le permitía entrar al lugar santo. Se le era prohibido entrar al lugar santo. ¿Por qué? Si solo los sacerdotes eran los que podían entrar en el lugar santo, la pregunta para nosotros es, si usted fuera un sacerdote ahora, la pregunta para usted, para nosotros es, ¿usted llena los requisitos ahora para poder entrar al lugar santo? ¿Llenaría usted los requisitos? ¿Lleno yo los requisitos? Hagámonos esa pregunta. Para poder entrar en un lugar santo, sabiendo lo que significaba el lugar, sabiendo lo que había en el lugar, ¿estaríamos dispuestos a entrar? ¿Nos atreveríamos a entrar? Quizás usted rápidamente diría, hoy como que no. No creo que sería el mejor momento para igual. No soy digno, no me siento digno, o no estoy lleno suficiente para poder entrar al lugar santo de Dios. Así que no, quizás no. Pero ¿sabes qué? Quiero que se detenga un momento y quiero que lo pensemos otra vez. La pregunta, ¿usted llena los requisitos para entrar en el lugar santo? Pero ahora quiero que lo piense no a través de su razonamiento humano, sino a través de lo que dice la palabra de Dios, de la verdad de la palabra de Dios. Porque hermano, es que al fin y al cabo lo que cuenta es lo que dice la palabra. No es lo que dice mi razonamiento o lo que otro dice acerca de un concepto. Es qué dice la palabra en cuanto a esto. Y la palabra es claro en cuanto a esto. Fíjese que en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. Dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso es una verdad absoluta, lo que la palabra dice. Y si esa verdad absoluta me dice que yo que he aceptado a Cristo, que Cristo ha entrado en mi corazón y me ha lavado con su sangre, dice la Biblia que ahora yo soy linaje escogido, no linaje escogido por el hombre, linaje escogido por Dios. Él es quien me ha hecho linaje escogido y quien me ha hecho real sacerdocio. Entonces, con esa aprobación, con esas credenciales, sí tengo la oportunidad de poder entrar al lugar santo. Porque ya no voy a entrar al lugar santo por mi fuerza o por lo que yo he hecho o lo que yo puedo alcanzar. Entro por lo que Jesús alcanzó por mí. Entonces, a través de Jesús y porque estoy en Él, es que se ha hecho posible que seamos un real sacerdocio para Dios. Fíjese que fue Dios quien lo hizo, porque ¿quién nos adquirió? Pedro dice, pueblo adquirido por Dios. Aquí no es cuestión de denominación, aquí no es cuestión de iglesia o de nombre humano, aquí es cuestión de quién me adquirió. Y quien nos adquirió a nosotros
fue Dios. Y esa es una verdad absoluta, no cambiante, que reina para siempre, hermano. Así que estas son las verdades, hermano, que tienen que grabarse en nuestra mente para nosotros poder seguir adelante con las voces que vienen de afuera, que quieren detenernos para decir, tú no eres digno, tú no te mereces. Y esas voces que quieren detenerlo para no entrar al lugar santo con Dios. Pero más aún, Apocalipsis capítulo 1, versículo del 5 al 6 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Mira lo que dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que le pregunto otra vez, ¿llena usted los requisitos para poder entrar al lugar santo? ¿Sí o no? Lo llenamos, hermano, porque Jesucristo, el testigo fiel, fue quien te amó primero. Fíjate que no te perdonó primero, antes de perdonarte te amó, nos amó. Y como nos amó, nos dio esa oportunidad, nos dio, extendió esa gracia de perdón a nosotros y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No por mi obra, no por lo que yo haya alcanzado, no por lo bueno que sea, no por lo mucho que diezme, no por lo mucho que ore, no por lo mucho que venga a la iglesia, no por nada de eso, sino por su sangre es quien me ha hecho, me perdonó mi pecado y por ende nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Así que hermano, podemos entrar confiadamente al lugar santo, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros, Dios nos ha hecho real sacerdocio, reyes y sacerdotes para Dios. Así que podemos entrar confiadamente, hermano, al lugar santo, donde está la presencia de Dios. Y hoy día nosotros no tenemos un tabernáculo como un lugar santo. No tenemos eso. Pero tenemos, hermano, una mejor manera disponible a través de Jesucristo para acercarnos a Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 16 nos dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que hoy no hay tabernáculo, hoy no hay lugar santo, pero tenemos acceso directo al trono de la gracia de Dios a través de la sangre de Jesucristo. Y yo creo, hermano, que eso es motivo de gozo para nosotros poder alegrarnos y salir adelante en el camino del Señor. Amén. Así que no voy a entrar en los detalles de lo que se requiere para el tabernáculo, pero me gustaría solamente entrar en un aspecto del tabernáculo, porque hay algo que me llamó la atención cuando estuve estudiando esto del tabernáculo, y es el techo del tabernáculo. Como le dije, era como una caseta de campaña que era portátil, que se podía quitar y poner. Ahora, el tabernáculo no tenía un techo sólido, por eso mismo, por ende, porque era es portátil, que se tenía que quitar y poner, así que no era un techo sólido, no era ni de madera ni de nada fuerte, sino eran de telas. Eran cuatro grandes toldos que estaban extendidos y esos toldos caían sobre cada lado de ese lugar en un perfecto orden, caían hacia esos lados. Ahora, visible desde el exterior, si usted se va a la parte de afuera del tabernáculo, se encontraban, ese toldo estaba hecho de una piel que se conoce como marsopa. Ahí en la Biblia, algunas versiones lo dicen así, que es piel de marsopa. Y la mayoría de los eruditos coinciden de que esa piel se trata de pieles de manatí. Es un mamífero herbívoro que es propio del Mar Rojo, y lo utilizaban para hacer chancletas, sandalias, lo usaban para hacer sandalias. Así que la piel de un manatí no es que sea tan bonito que digamos, porque no es lo mismo que fuera como una cortina de seda, que es diferente. Así que es una piel más fea, no había atractivo en él. Quizá cuando lo viéramos de afuera dijeron, uy, pero qué cosa más fea, y ese es el donde Dios habita. Y por fuera, ¿por qué lo hicieron de esa manera tan feo? ¿Sabe?
Eso no parece bonito, especialmente en un lugar como el tabernáculo, pero hoy día eso es importante para la gente, porque hoy día la gente le presta mucha atención a lo exterior, a lo de afuera, que se vea bonito. Si no, miren cómo hicieron el estadio este del Mercedes-Benz aquí en Atlanta. El techo es una cosa impresionante. Desde abajo usted no lo ve, pero desde arriba un techo impresionante que se abre y se cierra y se ve a los ojos de todo el mundo. Era una de las maravillas, tremendo. Porque lo que se quiere es impresionar lo de afuera, el ojo del hombre. Pero, ¿sabe? Pero en el tabernáculo es totalmente diferente. Porque solamente aquellos que se atreven a entrar dentro del tabernáculo es que van a poder contemplar la hermosura que estaba oculta en el interior del tabernáculo. A Dios no le interesa lo exterior. Al hombre le interesa lo exterior. Ver lo que tenemos, ver lo que aparentamos, ver la pantalla que tenemos de frente. Pero Dios mira el corazón del hombre. Y lo que está dentro es lo que a Dios le interesa, porque es lo hermoso, es lo puro, es lo que a Dios le atrae, es lo que está dentro del hombre. Y el tabernáculo es una de las enseñanzas que nos da eso. Por fuera no era muy bonito, pero cuando entrábamos al lugar santo, era un lugar hermoso. Era un lugar totalmente diferente, que la imaginación no podía, tu imaginación no podía darse una imagen como esa, viéndolo desde afuera, porque no era hermoso. ¿Cuánto nos recuerda esto? La apariencia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Isaías lo describió de esa manera. Isaías dijo: no hay parecer en él, hablando de Jesucristo, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Ese fue Jesús en su momento de la crucifixión. No queríamos verlo. Su hermosura no era hermosa. No había parecer en él. No era una persona que quisiéramos seguirlo. Pero ¿sabe algo? Cuando entramos en él, cuando conocemos a Cristo, cuando bebemos de él y lo aceptamos en nuestro corazón, entonces se hace una realidad lo que Pablo dijo en Colosense. En él, en Jesús, en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad de Dios. Así que, ¿qué más hermoso en el mundo que poder contemplar a Dios? No hay pasaje, no hay bosque, no hay manantial, no hay ningún lugar en el mundo más hermoso que nosotros podamos contemplar la plenitud de la Deidad de Dios. Y eso es lo que es Jesús para nosotros. Ahora bien, estamos a la entrada ya del tabernáculo. Ya hemos pasado por el lugar del sacrificio, ya hemos pasado por el lugar del lavamiento y ahora esperamos entrar al lugar santo. Cuando llegamos a ese lugar, lo que nos encontramos de frente antes de entrar son cinco columnas. Cinco columnas cubiertas de oro, de arriba a abajo, enchapadas de oro. Detrás de esa columna, lo que se encuentran son unas cortinas cubiertas de bordados azules, púrpura y carmesí, de lino fino que cuelgan detrás de esas columnas. Así que imagínese usted el momento de usted entrar ahí, esas cortinas, esos colores reflejándose en las columnas de oro. Usted pudiendo ver esa belleza que está ahí de frente a usted. Y quizás ya con eso sería suficiente y decirle: bueno, pues ya ahí, wow, y nos quedamos ahí mirando, pero si nos quedamos ahí nos perdemos lo mejor. Eso está bonito, pero no es lo único. Hay que levantar y seguir hacia adelante. Así que le acompaño que avancemos juntos y levantemos esa pesada cortina que están ahí detrás de esa columna y entremos ahora usted y yo como invitados de Dios al lugar santo. Y usted está entrando una representación, usted la va a poder ver ahí. Cuando usted entra a ese lugar, hermano, sin duda que sus ojos se van a dirigir directamente al candelero que está ahí. Sus ojos automáticamente se van a dirigir al candelero que está ahí prendido de frente a las paredes de oro. ¿Por qué? Porque el candelero es la única fuente de luz dentro del tabernáculo. No hay otra fuente de luz.
No tenían estas cosas que tenemos hoy día. No había electricidad, no había eso. Solo y únicamente había un candelero prendido en ese lugar. Así que cuando usted entra a ese lugar, sus ojos inmediatamente se van a ir a esa luz, porque eso es lo que el hombre, el reflejo del hombre hace eso. Donde hay una luz, hacia allá miramos. Es lo que nos trae, nos llama la atención, y hacia ahí miramos. Era la única fuente de luz en el tabernáculo. Así que imagínese, usted mira el candelero ahí a su mano izquierda. Lo que hay detrás de ese candelero es una pared cubierta de oro, de punta a punta. Y ese candelero está frente a esa pared, iluminando con esa llama. Así que ese reflejo que está dando de la luz en la pared, yo estoy tratando de hacer una demostración aquí. No conseguí nada de oro para traerle. Primero no tengo el dinero para traer una placa de oro, pero conseguí esta ahí. Y tampoco tengo un candelero muy grande, pero hice esta velita que para que represente, ¿ok? Si esto estuviera oscuro, aunque esa mecha no es tan grande, pero si esto estuviera totalmente oscuro y usted entra a este lugar, sus ojos automáticamente van a ir hacia este lugar. ¿Por qué? Porque vamos a buscar la luz hacia ese lugar. Y esto es una representación. Y si esto fuera de verdad, y si esto fuera oro, y si esto fuera un candelero de verdad, esto estuviera reflejándose aquí en esta pared y estuviera hacia adelante demostrando una serie de destellos que estuvieran dándose hacia el frente. Y eso, hermano, esto es una. Imagínense en 7. Alumbrando ahí en ese momento sería un desglose de colores, de sombra, de movimiento, algo hermoso delante de la presencia de Dios. Sería unas tonalidades indescriptibles, ricas, que solamente podemos ver en el tabernáculo, dentro del lugar, en el lugar santo. Solo un candelero con 7 lámparas. El candelero era la única forma de ver, hermano, evidencia de Dios en el lugar santo. Por eso es que vamos a estudiar el candelero detenidamente. Vamos a estudiar este candelero detenidamente. Y todo comienza en Éxodo capítulo 25, 31, cuando encontramos que fue Dios quien mandó que se construyera el candelero. Dios mismo dijo: harás además un candelero de oro puro. Labrado en martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Así que podemos ver en este mandato que Dios está haciendo cuando se va a construir o se va a elaborar el candelero, que son instrucciones específicas. Primero, que tiene que ser de oro puro. Era un requisito de Dios que tenía que ser de esa manera. Pero un oro que tenía que labrarse como labrado a martillo. No podían usarse máquinas, no podían usarse otra cosa que no fuera el martillo. Tenía que el martillo ir puliendo, modificando esa piedra de oro hasta que se construyera ese candelero como Dios quería, de esa manera. Así que fue fabricado de oro puro, de una pieza de oro, y diseñado de una manera muy específica por Dios. Este candelero es de un talento de oro. Esto significa, hermano, que son casi 75 libras lo que pesaba el candelero. Así que hoy día se estima que eso valdría más de $500,000, el candelero que se hizo en aquel momento en el tabernáculo. Pero es interesante observar que, a diferencia o al contrario de los otros utensilios que estaban en el tabernáculo, el candelero fue el único que no se le dio instrucciones específicas de alto ni de ancho. Ahí no hay. En las otras cosas, cuando usted lee los otros utensilios del tabernáculo, habían instrucciones específicas: cuánto de alto, cuánto de ancho, cuánto de amplio y demás. Pero en este caso no fue así. Fue interesante que Dios escogió quién lo iba a hacer, y Dios le dijo que a él le iba a dar las instrucciones. No están escritas en la Biblia sobre eso, fue Dios quien lo diseñó directamente. Así que, si veamos la gráfica del candelero, veamos que el candelero tenía una caña central, que es su pie,
que viene desde el piso hasta arriba. De nuevo, eso es una de las imágenes que usted puede encontrar en internet. Donde de ahí se desprenden 6 brazos, 3 hacia mano derecha y 3 brazos hacia mano izquierda, haciendo un total en la parte de arriba de 7 lámparas para el candelero. Así que, cuando contamos, son 7 en total. Así que el candelero tenía una lámpara de aceite en cada uno de sus brazos. En cada uno de esos 6 brazos, en la parte de arriba, tenía una lámpara de aceite. Y no son velas, como muchas veces nosotros pensamos o creemos. Estamos dispuestos estamos ya tan programados de ir a Hobby Lobby, ver un candelero y le ponemos una vela encima. Y creemos que eso es lo que había allí en el tabernáculo. Una cosa ahí y le ponían una vela y la prendían. Pero no eran velas los que se ponían ahí, sino eran lámparas lo que estaba ahí. ¿Por qué? Porque la vela se consume y se apaga, pero la lámpara continúa dando luz según son abastecidas de aceite. Si estos dos yo lo hubiera prendido al mismo tiempo, quizás ya esto estuviera por la parte de acá abajo, casi para terminarse, pero la lámpara todavía está ahí. Porque mientras hay aceite, va a haber la luz va a estar prendida en ese momento dado. Por eso era importante que fueran una lámpara y no fueran velas los que se pusieran ahí. Así que los 7 brazos, había 7 lámparas encendidas que quemaban continuamente delante del Señor, que reflejaban su luz continuamente delante del Señor. Y quizás ya diríamos, bueno, pues ya hablamos del candelero, ¿qué vamos a sacar de ahí? Ya lo dijimos todo. Ahora, la pregunta es, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Cuál era el propósito del candelero? ¿Cuál era su propósito? Vamos a ver 3 propósitos esta noche acerca del candelero. Primero, el primer propósito del candelero era iluminar el lugar santo. Y usted dirá, bueno, obvio. Claro, es como que obvio que tenía que iluminar el lugar santo. Sí, pero ¿sabe? Es algo interesante que era uno de los propósitos del candelero, era iluminar eso. ¿Por qué? Porque no existía ninguna otra manera de luz dentro del tabernáculo. Era la única fuente de luz que existía dentro de esa habitación del lugar santo. Así que seguramente usted se está preguntando, bueno, pero eso no tiene ningún significado para nosotros hoy día. ¿Pero qué? Pero quiero que lo piense otra vez. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decidimos seguir al Señor, cuando nosotros decidimos abrir nuestro corazón al Señor, nosotros en esencia estamos asumiendo el propósito del candelero. Estamos diciéndole a Jesús, yo quiero ahora ser encendido por ti y yo quiero ser luz. Antes de Jesús, éramos mecha, pero una mecha apagada. Ahí andando por el mundo así, o sea, sin nada, sin ningún objetivo, una mechita ahí, caminando sin rumbo fijo, como decía una canción. No había luz en nosotros. Pero una vez nos acercamos a Cristo y abrimos nuestro corazón a Cristo, Cristo viene y enciende de su luz en nosotros, nos da su luz y entonces nosotros venimos a ser ahora una luz que comienza a alumbrar por Él, a través de Él. Así que nosotros entonces, al igual que el primer propósito del candelero fue iluminar el lugar santo, el propósito de Dios para nosotros, hermano, es también que nosotros sirvamos de luz en este mundo de tinieblas. Nosotros tenemos que ser luz en este mundo de tinieblas. Tenemos que presentar esa palabra. Tenemos que presentar esa luz. Nosotros, hermanos, cuando estábamos en el mundo oscuro, vino alguien y nos alumbró con la luz de Cristo. Vino alguien y nos habló. Y esa persona que ya había sido alumbrado por Cristo nos trajo luz a nuestro entendimiento, a nuestra mente. Y a través del Espíritu Santo pudimos entender que hay algo nuevo. Y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y eso hizo un cambio en nosotros. Jesús nos dice, lo mismo que te hicieron, hay que seguir haciéndolo a otros. Lo mismo que alguien nos alumbró a nosotros, tenemos que seguir nosotros alumbrando a otros. Pero la única manera, hermano, que nosotros podemos servir de luz en este mundo es presentando la luz al mundo. Alumbrando al mundo. Tenemos que hacerlo.
Tenemos que en cada lugar que Dios nos ponga, seguir presentando esa luz al mundo, a todo aquello que nos encontremos, que están perdidos, que están apartados y que están sin esperanza. Tenemos que presentar esa luz. Cuando nosotros entendemos, hermanos, que nosotros somos luces ardientes, no por nosotros, sino porque Dios lo hace en nosotros, en cada lugar que vamos, estamos alumbrando. Por eso la gente nos mira. Por eso hay veces que nos preguntan, por eso a veces de la nada, de momento nos detienen y nos hacen alguna pregunta con el propósito de entender o saber qué hay diferente en nosotros. Porque créame que el que está en oscuridad cuando ve a alguien de luz, lo reconoce. Y entonces sabe y quiere eso. Hermano, a la cantidad de gente que a veces quizás no lo expresan, pero lo quieren. Quieren cambiar, quieren salir de esa oscuridad donde están. Así que de la única manera que podemos servir de luz en este mundo es testificando, hermano, del amor de Dios, es testificando de la misericordia de Dios, testificando del poder de Dios a otro. Por eso le insistimos, hermano, de no dejar, de no callar. En cualquier lugar donde estemos, presentar con nuestro testimonio, con nuestras acciones, con nuestro comportamiento, con nuestras palabras, honrar a Dios y presentar a Dios en todo momento. Así que el primer propósito del candelero era alumbrar una habitación oscura. Y sabe, el primer propósito de todo creyente como nosotros es servir de luz en este mundo de tinieblas. Así que ese es uno de los primeros propósitos que el candelero tiene: iluminar el lugar santo. Ahora bien, el segundo propósito, pasamos rápido al segundo propósito del candelero, era que el candelero siempre tenía que brillar delante de la presencia del Señor. El candelero siempre tenía que brillar delante de la presencia del Señor. Fíjese cómo lo dice Éxodo 27 del 20 al 21. Dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva machacada para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión. Afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrán en orden Aarón y sus hijos. ¿Para qué? Para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Así que el segundo propósito del candelero era brillar. Pero brillar no solamente para los hombres, sino también es brillar delante de la presencia del Señor. ¿Qué nos revela este segundo propósito en nosotros? Hermano, nos revela que todo cristiano debe brillar delante de la presencia de Dios. Que usted y yo debemos estar brillando delante de la presencia de Dios. Ahora bien, hay algo interesante y bien importante: que para que nosotros podamos brillar delante de la presencia de Dios, necesitamos algo esencial. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos que nuestra lámpara sea abastecida de aceite continuamente. Necesitamos que nuestra lámpara sea abastecida de aceite continuamente, ya que, hermano, si el aceite se agota, la luz se va a apagar. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Y esto es algo, hermano, que creo y entiendo estudiando esto, que hay muchos cristianos que no hemos entendido este propósito. Y lo que ve, en vez de lámpara, son velas. Cuando ellos se ven a sí mismos, no se ven como unas lámparas, se ven como una vela. Hermano, la vela y la lámpara no son lo mismo. ¿Sabe algo? La vela no depende de nada para alumbrar. Una vez se prende, la vela no necesita nada más para alumbrar, porque dentro de ella tiene todo lo que necesita para mantenerse alumbrando y alumbrando y alumbrando, y no necesita nada externo para eso. Una vez la prendemos, ahí está, rápidamente comienza a dar su función, comienza a hacer el trabajo para lo cual fue hecha y la utilizamos. Tiene todo lo que se necesita para seguir alumbrando mientras esté prendida. Mientras esté prendida. ¿Sabe? La vela es, se puede decir, autosuficiente en cierta manera, porque no depende de nadie, porque no depende de otra cosa externa para mantenerse prendida ella. Y mientras ella tenga la fuerza,
mientras ella tenga ¿cómo se llama esta cosa? La resina esa, la espina esa, mientras tenga esa y todavía tenga la mecha, ella va a seguir alumbrando y alumbrando y alumbrando, y va a seguir alumbrando por sí mismo, y va a seguir cumpliendo su misión y su función en su momento. Pero quizás, si usted se ve como la vela, usted no ha entendido algo. Es que mientras usted siga haciendo eso, todo lo que estamos haciendo es a través de nuestra propia fuerza. Hay cristianos que como se ven vela, todo es a través de mi propia fuerza, de lo que yo puedo hacer, de lo que yo puedo hacer, de lo que yo puedo alcanzar. Y mientras tenga vida, alguien me emprendió, y mientras tenga esa mecha prendida, voy a seguir haciendo, a seguir haciendo. Pero mientras usted siga haciendo en su propia fuerza, usted se está gastando. Su mecha se va apagando, usted se va consumiendo, usted se va derritiendo, y va a llegar un momento que usted va a hacer puff y se apagó. Y ya de ahí no servimos. Después que la vela llega a su final, al cabo, al tallo allá abajo, ¿qué hacemos? Por más que usted le trate de prender, no sirve. ¿Y qué hacemos con ella? ¿A dónde la tiramos? A la basura. Cuando nos creemos que somos vela, y cuando nos gastamos nosotros mismos en nuestra propia fuerza, cuando queremos alumbrar y aparentar por nuestra propia fuerza, y queremos demostrar a otros que yo puedo y yo sí puedo hacerlo, nos estamos consumiendo poco a poco, nos estamos gastando, nos estamos derritiendo, hasta que llegue el momento que nos apaguemos. Y lo triste es, hermano, que cuando llega ese momento, pensamos que ya no servimos. Cuando llega ese momento, pensamos que, bueno, ya no sirvo para nada, soy un estorbo. Lo que yo merezco ahora es que sea tirado, que sea botado, que me tiren a la basura como tiramos al bote de basura las velas que no sirven. Se van las esperanzas, se van los sueños, no hay deseo ni tan siquiera de intentar a brillar nuevamente, pues ya todo está consumido. Así que, si usted siempre pensó que usted era una vela, cambie su manera de pensar. Porque la Biblia en ningún momento dice que nosotros somos velas. En ningún lado de la Biblia dice que usted es una vela para el Señor. Si usted tiene este entendimiento, hermano, usted se va a agotar. Va a llegar un momento que ya no va a servir. Va a llegar un momento que se va a frustrar. Y sabe, el enemigo eso es lo que quiere. Que el cristiano piense que somos de esa manera. Que todo depende de nosotros. Todo depende de cuánto ore, todo depende de cuánto doy, todo depende de cuánto haga. Todo depende de mí, de mí, de mí, de mí, de mí. Y cuando mientras el enemigo nos tiene envuelto en esa idea, nos seguimos consumiendo porque vemos que al final no estamos alumbrando realmente nada. ¿Qué idea tan alejada, hermano, de lo que la Biblia dice que lo que somos nosotros? Primeramente, Jesús nos dijo que Él era la luz del mundo. Juan capítulo 8, versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, la Biblia comienza primero estableciéndonos para que nosotros entendamos quién es la luz. Jesús es la luz. Él es la lámpara que alumbra. Él es la luz que alumbra el mundo completo. Sin Él no hay luz. De Él fueron creadas todas las cosas. Él es la esencia de todo. Así que Él es quien imparte la luz. Eso es lo primero que nos dice la Biblia. ¿Qué verdad tan poderosa nos está diciendo la Biblia en cuanto a Jesús? Nosotros seguimos a Jesús, que es la luz del mundo, y entonces esa luz es la que nos alumbra nuestro camino en todo momento. Pero no se queda ahí, porque qué bueno que Jesús sea la luz del mundo, pero no soy yo, yo no soy Jesús. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de mí? ¿Qué dice la Biblia acerca de nosotros? Mateo 5, 14, 16 dice, vosotros, o sea, hablando a cada uno de nosotros, Jesús nos está diciendo ahora, el mismo Jesús que es la luz, nos dice, ahora ustedes son la luz del mundo. Y dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, porque está visible, está ahí, no se puede esconder, todo el mundo la ve. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino ¿dónde? Sobre el candelero. Y cuando eso pasa, cuando se enciende la luz y se pone sobre el candelero a la vista de todo, dice la Biblia,
y alumbra a todos los que están en casa. Dice Jesús: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, ¿qué diferencia entre la vela y la luz del candelero? Es que, hermano, el candelero depende del aceite. A diferencia de esto, el candelero depende del aceite. Y sabe, el candelero se compone de dos cosas, bien sencillo. Aquí hay solamente dos cosas, una mecha y aceite. No se necesita más nada. Una mecha y aceite. Eso es suficiente para que esto esté alumbrando y alumbrando y alumbrando y alumbrando y no se apague. El único momento que se va a apagar es cuando ya se acabe el aceite. Así que mientras haya aceite, vamos a prender. Mientras haya aceite, vamos a seguir encendido. Y para seguir alumbrando, necesitamos seguir obteniendo aceite. Y esa es nuestra labor. Esa es la diferencia. La vela, no hay recursos de dónde agarrar más. Una vez consumido, a la basura. Aquí todavía hay recursos. Porque aún si el aceite se acabara, si le echamos más, vuelve a prender. Sigue sirviendo. No hay que botarla. No hay necesario de salir de ella. Porque todavía es funcional siempre y cuando haya aceite. Así que, como les dije, el aceite para el alumbrado es símbolo del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que alimentar el Espíritu Santo que ahora mora en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, cuando aceptamos a Cristo, mora en cada uno de nosotros. Y nuestra labor es mantener, alimentar ese Espíritu Santo cada día en nosotros. Porque de no hacer eso, entonces podemos hacer que poco a poco se vaya extendiendo, se vaya apagando, se vaya quitando el aceite de nosotros e irnos apagando poco a poco. Ahora bien, ¿cómo podemos asegurarnos que esto no suceda? ¿Qué la Biblia nos habla acerca de esto para que esto no suceda? ¿Cómo podemos abastecer nuestra lámpara de aceite? Lo hacemos alimentando el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cómo? A través de la palabra, a través de la búsqueda. Buscar a Dios, eso es todo. Buscar a Dios, a medida que buscamos a Dios, el Espíritu Santo sigue llenando nuestra vida. No depende de mí, depende de mi búsqueda de Dios. Es que Dios sea mi todo. Es que yo entienda que Dios es mi todo en cada momento, en cada cosa que voy a hacer. Mire, hermano, cuando hacemos eso, Dios nos sigue llenando. Porque sabe, Dios sabe que necesitamos el aceite para poder seguir alumbrando a otros. Necesitamos el aceite para poder seguir dando esa luz y seguir caminando hacia adelante, seguir alumbrando nuestro camino, hermano. Hay algo que me encanta en las palabras de Dios, de Jesús, cuando Él dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, en el versículo que leímos de Mateo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, ¿de qué manera seguimos manteniendo el aceite nosotros? Claro, buscando la presencia de Dios, buscando la llenura del Espíritu Santo día a día, buscando en oración y constante comunión con Él. Pero, ¿de qué vale que hagamos todo eso y estemos hasta acá arriba de aceite y no hagamos nada? Y no demostremos lo que tenemos a otros. Nos quedemos solamente alumbrando el cuarto nuestro, mi área, mi lugar solamente, y no salgo a alumbrar a otro. Eso no vale de nada. Jesús dijo: ustedes son el candelero, ustedes son la luz, ¿para qué? Para alumbrar a los que están en la casa, a otros. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Sirviendo, hermano. Sirviendo es que se expresa la luz. Sirviendo es que se muestra la luz. Sirviendo es que seguimos llenándolo delante de la presencia de Dios. Alimentar al Espíritu Santo para que nuestras lámparas estén encendidas en nuestra vida es importante. Pero al igual es importante mostrarle esa luz al mundo. ¿Cómo? Con nuestras obras, con nuestro trabajo, hermano, con nuestro servicio, hermano. Es llevar eso cuando entendemos que todo lo que hacemos, todo, hermano, todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios
Y con eso estamos honrándolo. Cuando entendemos que cuando le obedecemos, estamos exaltándolo. Que cuando obedecemos los mandamientos que Él nos pide o las cosas que nos pide hacer, estamos honrando su nombre. Exaltándonos con nuestro servicio. Cuando entendiéramos eso, hermano, estaríamos dispuestos a hacer lo que Dios nos mande hacer para el reino. Lo que Dios nos mande hacer para el reino. Pero ¿sabes qué, hermano? Y quiero solamente traer este punto. A veces entendemos que el servicio solamente es sentarnos aquí y venir a adorar a Dios, levantar nuestras manos, llenarnos e irnos. E ir allá y solamente hablarle a uno que otro por ahí. Pero es que servir a Dios es en todo, hermano. Esto es un reino, estamos en el reino de Dios y significa que tenemos que servir en cada área, incluyendo la área de nuestra iglesia, incluyendo donde Dios nos puso. Nosotros estamos en el reino de Dios y esta iglesia es parte del reino, pero para que esto siga adelante tenemos que mantenerla, tenemos que cuidarla. Usted se tiene que involucrar en algún servicio dentro de la iglesia. No estoy hablando que usted se involucre en un ministerio dentro de la iglesia, en algún servicio también dentro de la iglesia. ¿Qué usted sabe hacer? Que puede beneficiar, que puede bendecir a la iglesia. Si usted es electricista y ve que hay una lámpara apagada por ahí, hermano, ¿qué usted tiene que hacer como electricista? Decir, mira, se apagó una lámpara, ¿cómo puedo venir a ayudar? ¿Cómo puedo venir y dar mi servicio a Dios? Ah, no, pero es que eso le toca allá al hermano que se encarga porque a él le pagan. No, es que esto no es así. Nuestro servicio es en todo. Es que encajonamos a Dios a un servicio solamente espiritual y menospreciamos el servicio laboral. Y sabe, hermano, cuando nosotros trabajamos en la iglesia, estamos honrando a Dios. Y ahí es cuando Dios se agrada. ¿Sabe por qué? Porque ahí la iglesia no lo está mirando. Porque ahí nadie lo está mirando. Usted está solo montando chirro. Usted está solo arreglando una lámpara. Usted está solo arreglando un baño. Usted está solo limpiando la iglesia. Donde nadie lo aplaude, donde nadie lo exalta. Pero hay alguien que lo está viendo. Y es Jesús, y es Dios, y a Él le agrada eso. Y comienza a llenar su lámpara, y comienza a llenar su vida. Y usted siente que la llenura de Dios, porque es más allá de solamente el servicio del domingo. Es que mi relación con Dios, es que mi servicio a Dios es en todo. Perdone que lo diga, pero es que a veces, hermano, no solamente nos enfocamos en una área sabiendo hacer cosas y no lo hacemos. Y la Biblia dice que sabiendo hacer las cosas y no las hacemos es pecado. ¿Sabes qué? Tantas cosas que usted ve aquí, una pared que esté mal sucia por ahí, usted sabe pintar, usted decía, ¿cuándo puedo venir a pintar esa pared? Yo quiero servir al Señor. Cosas que podamos, hermano, ser de beneficio a Dios. Así que ahí se lo dejo. Y ámeme. Ámeme, hermano. Ámeme. Y vamos para el tercer punto. El tercer punto es más suave. Es más rico. El tercer punto del candelero es que daba luz sobre sí mismo. Mire esto qué interesante. El tercer propósito del candelero es que daba luz sobre sí mismo. Fíjese cómo la Biblia lo dice. Éxodo 25:37. Permiso, déjame tomar un poquito de agua. Éxodo 25:37 dice: y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren, ¿hacia dónde? Hacia adelante. Tenía un propósito esa luz y era alumbrar hacia adelante, hacia sí mismo. ¿Sabe? El enfoque de nuestra vida tiene que ser, hermano, hacia adelante. En Isaías, el Señor habló en un momento dado y le dijo al profeta: tú sigues hacia adelante, hacia donde el Espíritu te muestra que camines, tú caminas, hacia el frente. Eso es lo que nos llama la Biblia a nosotros hacer, mirar hacia adelante. Debemos de dejar de querer y estar iluminando nuestro pasado, de coger la vela de nosotros e irnos hacia atrás y estar alumbrando lo que ya se vivió, estar alumbrando lo que ya pasó. Ya eso, hermano, lo que pasó, pasó, ya eso queda atrás. Ya no se puede volver a revivir. Ya no se puede volver a hacer nada con eso. ¿Qué vamos a hacer con un pasado? ¿Simplemente aprender, no volverlo a hacer, mejorar y seguir adelante? Eso es lo único que podemos hacer.
Pero es que a veces nos concentramos, queremos, la Biblia nos dice que tu luz alumbre hacia adelante y nosotros empeñados de alumbrar hacia atrás, donde no hay nadie, donde nadie nos sigue, donde no hay propósito. El propósito es hacia el frente, en todo momento hacia adelante. Tenemos que dejar de querer iluminar nuestro pasado. No podemos cambiar nada de nuestro pasado. No podemos volver nada de nuestro pasado al presente. Enfoquémonos, hermano, en lo que tenemos adelante, en los días que vienen de nuestra vida. Dejemos nuestro pasado atrás y caminemos hacia adelante con fe, caminemos con esperanza, con determinación, porque a eso fue lo que nos llamó el Señor, a caminar hacia adelante. Hay pasados que hay gente que le gusta recordar, pero hay muchos pasados de nosotros que nosotros no queremos recordar. Y cuando lleguen esos pasados, hermano, que quieran a nuestra vida levantarse para detenernos, que quieran obligarnos a ir a mirar hacia detrás, ¿sabes qué? Recordemos la Biblia. Usted mira hacia adelante. Usted mira hacia donde Dios lo está llamando ahora. Lo que pasó ya se quedó allá. Usted siga hacia adelante lo que tiene Dios para usted. Por eso fue que Pablo lo entendía y escribió en Filipenses 3, del 13 al 14, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué hizo él? Prosigue hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Usted tiene un llamamiento, usted tiene una meta, y la meta es hacia adelante. Nunca la Biblia establece una meta, vete para tu pasado. La meta es hacia adelante, hacia el futuro, hacia lo que Dios tiene. Tan es así que Dios dice en su palabra que cada día son nuevas sus misericordias. Cada día, hermano, que nosotros nos levantamos, Dios pone frente a nosotros un depósito nuevo a nuestra cuenta de gracia, un depósito nuevo de misericordia, un depósito nuevo de amor. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Agarrar eso y con eso seguir hacia adelante. Pero ¿qué hacemos a veces? Está el depósito de amor, de misericordia, de gracia, y nosotros miramos hacia atrás y queremos abrazar el pasado que nos trae, que nos lastima. Así que eso, hermano, lo dejamos atrás y miramos hacia adelante. En otras palabras, hermano, el candelero debía iluminarse a sí mismo. Un creyente tiene que ser igual. Nosotros tenemos que ser igual. Tenemos que permitir que la luz que llevamos dentro ilumine a todas las personas y todo lo que somos. Debemos de buscar esa luz, hermano, ilumine nuestra familia, ilumine nuestro lugar de trabajo, ilumine donde quiera que estemos, ilumine esa luz, nuestros hijos, nuestros padres, nuestras madres. Tenemos que permitir y tenemos que buscar que esa luz brille de tal manera que reemplace todo lo que somos o todo lo que fuimos, sino hacia adelante. 2 Corintios 2, del 5:17, la palabra declara: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que establece Jesús, eso es lo que establece Dios. Y si Dios lo establece de esa manera, nosotros caminemos de esa manera. Todo lo que una vez fuimos en Cristo, hermano, fue sepultado. Lo que una fue, fuimos en un pasado, quedó sepultado. Y esa nueva criatura tiene que ser reflejada en todo lo que somos. La pregunta es, ¿cómo puede brillar esa luz? La luz puede brillar cuando tomamos tiempo para escuchar nuestra pareja, para escuchar nuestros hijos, para aconsejar a nuestros hijos, cuando sacamos tiempo para nuestros familiares, cuando buscamos tiempo para tener paz en la familia, en nuestros hermanos, en la iglesia, en mi lugar de trabajo, cuando dedicamos tiempo a ese tipo de cosas, cuando perdonamos, cuando olvidamos las ofensas, cuando echamos eso a un lado y los malos entendidos y seguimos hacia adelante. La luz de nosotros brilla cuando desenterramos esas raíces de amargura que nos tienen y las reemplazamos por la paz y el amor de Cristo en nuestros corazones. Así que seamos sensibles a la palabra de Dios. Y para concluir, quiero terminar con esto. Somos los candeleros celestiales en este momento para mostrar a Jesús al mundo oscuro. Usted y yo somos estos candeleros. Jesús no está menos presente, escucha bien. Jesús no está menos presente cuando nosotros decidimos esconder nuestra lámpara. Cuando decidimos escondernos, Él no está menos presente. Pero entonces lo que estamos haciendo es que lo hacemos más difícil ver
a los que andan en oscuridad. Entonces esa gente no va a poder ver a Jesús. Él no es que se esconde, Jesús sigue alumbrando, pero si nosotros nos escondemos, hacemos más difícil a esa gente que está en oscuridad ver la luz de Cristo. Cristo fue el árbol de olivo. Cristo fue prensado para sacar el combustible, para que nosotros podamos contar con el aceite de oliva puro del Espíritu Santo en nosotros, como combustible permanente en nuestra lámpara. ¿Sabe? Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, el combustible del Espíritu Santo enciende nuestra vida en Cristo, en nuestros corazones. Y aunque la luz se puede, la luz no se puede extinguir jamás, el fulgor, la brillantez de nuestra llama va a depender de cuánto aceite nosotros sigamos poniendo, dejemos que el Espíritu Santo, permitimos que Cristo derrame en nosotros. La luz no se apaga, porque Jesús nunca se apaga, pero cuánto usted va a brillar dependeremos de cuánto permitimos que Cristo derrame su Espíritu en nosotros. ¿Sabe algo? La Biblia dice que todo el ser de Dios se unió para producir en nosotros una llama brillante. Mire lo que hizo Dios. El Padre ofreció la luz, ofreció a Cristo, y creó todo, y creó a todo ser humano con una mecha para recibirla. Luego vino el Hijo. Cristo vino a traer la luz para que todo aquel que deseara recibirla, la recibiera. Y luego de eso vino el Espíritu Santo para avivar la llama continuamente en nosotros. Así que toda la Deidad de Dios está empeñada en que nosotros alumbremos. Si no ardemos, hermano, es porque nosotros mismos hemos limitado a Dios en nuestra vida. Pero Dios nos preparó para brillar. Dios nos preparó para alumbrar. Dios nos preparó, hermano, para obtener la victoria. Así que escuchemos lo que hizo Dios primeramente en Génesis. En Génesis 1:3 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y mire, todo eso pasaba, y ¿qué fue lo primero que dijo Dios? Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. ¿Sabe qué, hermano? Escuchemos esas mismas palabras de parte de Dios en nuestra vida cada mañana. Cada vez que nos levantemos, dejemos que el Espíritu Santo susurre a nuestro oído: hoy, querido hijo mío, hágase la luz en tu vida. Hoy, la luz de ayer pasó. Cada día es una luz nueva. Y con eso en mente vivamos el día. Con eso en mente dejemos que el Espíritu Santo siga llenándonos de aceite del combustible. Y al finalizar en la noche, cuando usted se vaya a acostar y usted recueste su cabeza en su almohada, que usted pueda cerrar los ojos y pueda escuchar la voz de Dios decir: y la luz se hizo. Solo depende de nosotros, hermano. Así que estemos puestos de pie en esta hora. Yo creo, hermano, que una clase como esta, una enseñanza como esta, requiere de un tiempo de reflexión. Porque no es un tiempo, no es una clase, no es una enseñanza que se debe tomar muy a la ligera, sino que requiere tiempo. Requiere tiempo para que nosotros mismos nos miremos hacia adelante, hacia el interior de nosotros, y veamos la luz que está en nosotros. Quizás usted cree que la luz estaba apagada. No, la luz no está apagada. La Biblia no dice eso. La luz está ahí, pero quizás no está brillando lo suficiente. Y Dios lo único que quiere en esta hora de nosotros es que, donde estemos, miremos, analicemos nuestra vida y digamos: Señor, ayúdame. Quiero que cada día la luz tuya, el aceite tuyo, el combustible tuyo, llene mi vida. Mientras usted tenga aceite, hermano, como esta lámpara, usted va a seguir alumbrando. No, nunca pierda de mente esa idea. Usted va a seguir alumbrando, y su luz va a seguir reflejándose en otro, y esa gente la va a ver, y usted va a ser de bendición a otro. No crea que usted no lo es. Todo el que está en Cristo
es una luz que cambia a otras vidas. Esto no depende de estudio, esto no depende de cuánto yo sé, esto depende de dejar que Jesús alumbre nuestra vida. Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Hay veces, Padre mío, que tenemos que detenernos, Padre mío, a analizar y a pensar, Padre amado, cosas tan pequeñas, tan sencillas, como un candelabro, Señor amado, en el tabernáculo. ¿Qué significaba, Señor amado? A veces creemos que lo entendemos, pero cuando miramos a través de tu palabra, Señor amado, y vemos lo que tú nos pides, tú quieres que tengamos corazones ardientes, ardientes para ti, Señor amado, ardientes, Padre mío, para tus cosas, Señor amado. Perdónanos, Señor, porque hay veces que nuestro corazón arde, pero no con tus cosas, Señor amado. Arde, Señor amado, por nuestro trabajo. A veces que nuestro corazón arde por el dinero. A veces que nuestro corazón arde, Señor amado, por una posición. A veces que arde por una casa, por un carro. A veces que arde por reconocimiento. Arde, Señor amado, por el amor de un hombre o de una mujer. A veces arde, Señor amado, por la aceptación de otra persona. Y olvidamos, Señor amado, que nuestro corazón única y exclusivamente tiene que arder para ti, Señor amado. Perdónanos cuando perdemos de perspectiva, Señor amado, el propósito por lo cual tú nos formaste. Como el candelero, Señor amado, fuiste tú quien nos formaste. Nosotros somos oro en tus manos, Señor amado. Nosotros somos especial tesoro, Padre mío, delante de ti, Señor amado. El hombre dice que nosotros no valemos nada, que somos basura, que no servimos, Señor amado. La palabra del hombre en muchas ocasiones son, Padre mío, para detenernos, son, Padre mío, para apagarnos, son, Padre mío, para tirarnos a la basura. Pero, Señor amado, tu palabra dice que somos otra cosa, que somos tu especial tesoro. Y como especial tesoro, Señor amado, tú estás dispuesto, Padre mío, disponible con tu Espíritu Santo a llenarnos cada día, Señor amado. Perdónanos, Padre mío, cuando nuestra concepción de nosotros mismos era que éramos una vela, Señor amado. Perdónanos, Dios, ahora miramos como tú nos miras. Ahora sabemos que somos lámparas delante de ti, Señor amado. Ahora sabemos, Padre mío, que alumbramos no al hombre, que ahora te alumbramos a ti, Padre mío. Ahora sabemos, Señor amado, que alumbramos hacia adelante, Padre amado, y no hacia atrás de nuestro pasado, Señor amado. Ayúdanos, Padre mío, a que esta verdad se inscriba, se haga un tatuaje en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre mío, de quiénes somos en ti. Un tatuaje permanente, Padre mío, de quienes somos en ti, Señor amado. Que cuando el enemigo venga a tratar de detenernos, Padre mío, nosotros miramos y miremos, Padre mío, que somos propiedad tuya. Que somos, Padre mío, que alumbramos para ti. Que estamos delante de tu presencia, Señor amado, alumbrando a ti, Padre amado. Que nuestra llama es para ti. Que nuestro fulgor es para ti. Que nuestra luz es para ti, Padre celestial. Ayúdanos, Padre mío, a cada día a entender que no es con nuestras fuerzas, es con tu Espíritu. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos a entender, Señor amado, que cada día nuestra dependencia es de ti, Señor amado. No podemos hacer nada por nuestra propia fuerza para llenarnos de aceite. Solo lo que podemos hacer es rendirnos ante ti, Señor amado. Y tú has prometido cada día poner un depósito nuevo en nuestra lámpara, poner aceite nuevo en nuestra lámpara, poner combustible en nosotros, Señor amado, para alumbrar, Señor amado. Que reflejemos tu amor, que reflejemos tu gracia, que reflejemos tu bondad, que reflejemos lo que somos en el servicio, Padre mío, hacia los de afuera, en el servicio en nuestra familia, en el servicio en nuestra iglesia, en el servicio en nuestro trabajo, Señor amado, en donde tú nos has puesto que sirvamos, Padre amado, con nuestras obras para que tú seas exaltado, Señor amado. Porque al final y a la postre, los que están en tinieblas, los que van a ver, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo los tratamos? ¿Cómo lo alumbramos? ¿Cómo servimos? Cuando vemos a alguien en necesidad,
qué hacer, Señor amado. Endurecer nuestro corazón, montarnos en el carro y olvidarnos, o extender la mano, o buscar, Señor amado, el momento oportuno para extender la gracia y reflejar tu amor. Ayúdanos, Padre mío, a entender que esto es una constante búsqueda de ti, un constante servicio, que esto no es de un momento en el altar, que esto no es de un momento un viernes, que esto no es de un momento un domingo, Señor amado, que esto es de día a día. Y cada uno, Padre mío, te buscará de acuerdo a su vida, a donde está, Señor amado. Y que no podemos compararnos con otros, nos comparamos contigo, Jesús, que tú eres la luz, que tú eres el que brilla en nosotros, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre mío, a entender quiénes somos en ti. Porque cuando ese entendimiento está claro en nosotros, Dios, nada ni nadie nos detendrá. Nada ni nadie, Padre mío, hará que nos detengamos. No habrá circunstancia que llegue a nuestra vida que nos detenga. No habrá momento difícil que toque a nuestra puerta, Padre mío, que nos haga detenernos, Padre mío. No habrá, Señor amado, situaciones, Padre mío, embarazosas que lleguen a nuestra vida, Señor amado, que quieran detenernos, Padre mío. Porque nosotros a quien alumbramos es a ti, Dios. Es queremos honrarte a ti. Es queremos que a pesar, Padre mío, de nuestros momentos difíciles, de nuestros momentos, Padre mío, Señor amado, en esta vida, Señor amado, queremos seguir honrándote, Padre mío, hasta el día que tú nos llames, Padre Celestial. Ayúdanos a entender, Padre amado, que nunca, 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 Padre mío, nos consumiremos cuando dependemos de ti. Ayúdanos a entender que nunca se gastarán nuestras fuerzas cuando dependemos de ti. Tú lo dijiste en Isaías, se renovarán como el águila, Señor amado, cuando dependemos de ti, Señor amado. Cuando hacemos, Padre mío, lo que nos corresponde, buscarte, dejarte que tú obres en nosotros, Padre Celestial, dejar que tú nos llenes, Señor amado. Y mientras tú nos llenas, continuaremos andando, continuaremos brillando, continuaremos agradando tu corazón, Padre mío. Gracias por este momento, gracias por tu presencia, gracias, Padre mío, por tu amor. Gracias, Señor. Amén, Jesús. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.